transmitiendo para Vainilla y Chocolate, ahora desde un maravilloso lugar llamado México Beach. Encantador. Está muy bonito, me gusta mucho encontrar de este lado lugares con ese nombre, México, porque pues es territorio mexicano, ¿verdad? Aunque nos los quitaron o lo vendieron o como sea, nosotros seguimos siendo que estamos en territorio mexicano. Y así se llama esta linda playa, México. México Beach. Ahí está mi familia, vine con mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos. Estamos haciendo unos castillitos de arena. Ahí, castillo. Nuestra tienda acá. Nos tocó un clima increíble, está nublado, parece que va a llover. Y eso nos favorece porque no necesitamos ni ponernos bloqueador solar ni nada por el estilo. Si ven las nubes, se ve oscuro, pero en realidad no está oscuro, está muy muy clarito. Miren lo que encontró mi sobrina, está vivo. ¿Sí ven cómo se mueve? Ponlo en el agua, mi amor. Y aquí una playita más en Florida, en la parte de Destin. Su nombre es Miramar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ale y quiero compartir contigo este juego. La verdad es algo muy divertido. Lo puedes hacer con tus amigos, con tu familia, en una reunión, en una fiesta. Consta de hojas de papel, una por participante, dos dados y una sola pluma. Consiste en tirar los dados y si cae par, alguien agarra la pluma y empieza a escribir del 1 al 100. Pero como hay muchos jugadores, el siguiente participante que le caiga par le quita la pluma y sigue escribiendo. Todos empiezan del 1 y el primero en terminar de escribir los números hasta el 100 gana. Puede ser divertido poniendo dinero, claro, sería más emocionante, aunque nosotros lo hacemos nada más por diversión. Espero te guste y lo practiques pronto. Una pluma, dos dados y cada quien una hoja. Densa neblina de las cumbres de Maltrata. No cabe duda que vivo por esto. ¡Ya llegó el rey de los caminos! Densa neblina de las cumbres de Maltrata. Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carreteras, en mi buen camión carguero. ¡Gracias, mamón! Y así puse a mi destino en espejos y defensas contendiendo de letrero. No le sé que sean casadas, al cabo no soy celoso. Ya llegó por quien lloraba. Has dejado ese chofer más cariñoso que los tiene alborotadas. Tengo más suegras que las millas transitadas. En cada pueblo voy dejando algún recuerdo. Gordas o flacas, grandototas o chaparras. Un poquito antes de llegar a Maltrata. Haciendo lo que puedo. Ahorita pasamos por el lado hacia Veracruz, va por abajo y ahorita vamos a subir las cumbres de regreso. Y ahí te voy, Chihuahua. Yo soy un amor de todas, exclusivo de ninguna. Soy el rey de los caminos. Corro a más de 100 por hora
mi camión es mi fortuna y las mujeres mi destino. Tengo 4 llantas nuevas y las cambio por sus viejas. Yo les doy no digas su renovada. Porque yendo en carretera, por lo mal que estén las curvas, no me den la derrapada. Tengo a más suegras que las millas transitadas. En cada pueblo voy dejando algún recuerdo. Gordas o flacas, grandototas o chaparras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo. Vine a jurar, pero no encontré al padre. Y por eso, pues ya mejor me voy para mi casa. Gatito, gatito, mis hijos. ¿Qué pasó? Hoy encontramos al león, el rey de la selva, al gran Missy Fussy. ¡No digas Missy Fuss mamada! Missy Fuss. Él es vegetariano, come naranjas. No, la neta es que los árboles están bien chidos de naranjas y de todo, miren. Miren. Me voy a comer una salud. Estoy en la iglesia, vine a jurar, pero pues no encontré al padre, así es que me tengo que regresar. Porque pues no está y yo no lo puedo esperar. No es cierto, no se crean. Vine a la iglesia, pasé por Tacuba y bueno, pues aquí estoy compartiendo un poquito, ¿va? De vainilla para chocolate. Le sigo enseñando al león.
Cristian, por fin salió el meme del programa y está aquí con nosotros Cristian. ¡Cristian, bravo! Ahí van a escuchar los aplausos al fondo. Sí, hasta ahí está Ivonne. Ella es Ivonne Varela. Hola. Y bueno, pues también es parte del concepto de baño de chocolate. Y todo esto que estamos haciendo es justamente ¿para qué? Para que el afeminado venga. ¿Saben cuál fue el pedo? Que ahorita dijo Ivonne, a ver, afeminado, llegaron como tres. Se convocaron a dicen que no hay que llamarle al chamuco porque llega y llega. Sí. Y que mira que si llegó bien rápido, ¿no? ¿Qué estás tomando, Cris? Cafecito. Y vos no quiso café. Yo ya tomé. Y ahí hay panecitos. Así que al que quiera pan, ahí está, miren. Mire. Pinche Cristian se anunció, ahora sí. Nunca viene, pero el día que viene, mire. Sí, raya. Cierto. Nunca... Así deberías de venir tú, cabrón, pinche piña codo. Es que ese güey quiere que se lo succionen todo el barrio. Se lo succionaron. Sí, dice, los ovnis me succionaron. ¿Más? Pero el cerebro. Ay, perdón. No lo malizo. No, estamos cotorreando, O sea, pero es cierto, dijo que nos iba a traer camote, güey. Y no nos trajo camote. Nos trajo un pinche temblor. No seas mamón. Por cierto. Es que dijo que nos iba. Todo el mundo escuchó que nos iba a traer camote. No trajo ni madre, eso sí. No ha venido. ¿No ha venido desde ese día? Desde la canción, güey, ya no ha venido. Su mujer se me hace que se lo rostizó. Lo chingó, ¿no? Se lo tiene castigado. No. Tiene que tener respeto a su esposa y a sus hijos. No, el respeto sí lo tiene. No, pero es que yo, nadie le faltó el respeto, güey. Él fue el que se fue a meter a mi canción. Nadie lo invitó. No digas mamada. Las canciones para meterme. Ya bajé el programa. Así que ahora yo voy a cantar también. Que se me va a cantar. Ay, pero niña, de verdad. Yo no sé. Pero me estaban diciendo que sigues cantando, ¿verdad? Qué necio, cabrón. O sea, cerrado, ¿no? Todo el mundo te dice que cantas bien culero y sigues. Bueno, pero es que él tiene el valor y le vale. Sí. Eso es bueno, tiene el valor y le vale. No es cierto, finita, precioso, no es cierto, que estás chulísimo, güey, de veras que sí. Es pura envidia lo que tienen estos cabrones. Sí. Ivonne va a cantar a partir de mañana. Ah, también. Ay, cabrón, que no te va a ganar. ¿Te emociona? ¿Saben qué vamos a hacer, güey? Tú no vas a cantar. Tú vas a bailar lo que cantemos. Anda. No vamos a bailar. Vamos a cantar la del moño colorado y la vas a bailar. ¿Cuál quieres que baile? ¿Te gustó cómo bailó la de la carabina, güey? Tiene mayor a todo el mundo le gustó cómo bailó la carabina. Oye, Cris, ahora platícanos qué onda con tu novia. ¿Novia tú? Con Alma. Chon, chon, chon. ¿Alma solitaria? Alma solitaria. Don, don, don. ¡Lo que más! ¡Está casada! No, perdón. ¿Sí es casada? No, no es casada. No sé, yo. Pues no. ¿Por qué me dices que es mi novia? Pues porque tu sobrino le dice, ¿qué pasó, tía? Ah, esa parte, ¿no? Entonces, pero él no es su único tío. Sí, exactamente. O sea, ¿cómo? Sí. No te quemes, güey, ya, la neta, confiesa. Puro cotorreo, nada más. No, chido. ¿No se arma? ¿No crees? No, sí, de que se arma, se arma. ¿Y luego? Pues deja... ¿Y luego? Nálgame, Dios. Y sí, es. Ay, sí, sí, A ver, pruebas, güey. Ya no. Mi vieja de mente estática. Ya me puse nervioso. ¿Y eso por qué, güey? ¿No? Es que nada más te dicen, te voy a dar tu seña. A ver, quiero que compartan algo y que cuenten algo porque es importante para la gente que radica en los Estados Unidos. La mayoría de la gente que vive allá me dice que sí, todo el mundo se echa de sus fines de semana, se echa sus traguitos, sus copitas, sus alipuses y se van de antro. Eso está muy bien visto por toda la comunidad latina. Pero si ven a una mujer como tú, como yo, o como muchas que hay aquí en el distrito que fumamos, entonces los cabrones se infartan y se enojan. Que qué mamonas nos vemos fumando. Pero tomar sí está bien. Me gustaría explicarles algo. En la Ciudad de México, la mayoría de chavas, por estatus social, no sé, fuman.
sea, se juntan y cigarritos. No digas mamada. Yo estoy fumando. Seguimos. Seguimos en el tema de temblor. Entonces. Entonces que cada quien, cada municipio, cada estado se va a hacer cargo de su propia gente. Yo creo que es lo más conveniente. Sí, pues es que así lo están haciendo. Llegó mucha gente del extranjero, efectivamente, de Japón, de Suiza, de Chile, ¿de dónde más? De Colombia, de los judíos, los israelitas, ¿verdad? Sí. O sea, llegó gente de muchas partes del mundo. Pero no crean que todos están concentrados en la Ciudad de México, ¿eh? La gente está repartida en Oaxaca, en Xochimilco, en Puebla, y no por egoístas. O sea, no que, ah, no, nada más a los del distrito sálvenos. No, se concentró mucha gente en el distrito por la escuela que se cayó. Hay una cosa, por el aeropuerto que tenemos. Ah, sí, también. Sí, también. No sé, ¿ya está operando? Este, sí, la 1, la terminal 1, ajá. Porque la 2 creo que se cuarteó, ¿no? No, se levantó el piso. O sea, sí hubo. Ahí no hubo este tanto, sino fue un levantón de piso. Sí, se levantó. Pero no podían operar, ¿no? No. Es que sí estuvo feo. O sea, mucha gente dice, pero estuvo más fuerte que el 85. Yo creo que estábamos menos preparados. Sí, y las construcciones demasiado. No tenían las seguridades que tienen ahora para hacerse. Uh-huh. Porque se levantaron nuevos edificios, pero con otras normas, con otras prevenciones. El famoso, ¿cómo se llama este edificio? La Torre. La Torre Latinoamericana. Ah, mis respetos. Sí, ¿eh? O sea, de veras que es una construcción, sí se le rompieron los vidrios. Sí, pero no. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar, perdón, con todo respeto, de que la gente se tranquilice. No nos estamos burlando de nadie, pero sí queremos que su mente vaya a otro lado. Porque el día de que pasó el temblor antier, me parece, hubo 3 muertos, pero no a causa de que se haya derrumbado algo. Hubo 3 muertos por la psicosis. Sí. 2 mujeres murieron de infarto. Sí. Y uno se aventó del segundo piso de la Torre Latinoamericana por el susto. O sea, ¿se dan cuenta de lo importante que es desviar la atención? O sea, no es que no nos importe. No es que sea algo que nos valga madre. Realmente la situación está bien caótica. Si ahorita, Dios no lo quiera, comenzar a temblar, ay, no. Yo le juro que la gente sale corriendo despavorida y le vale madre si va pasando un carro. No es cierto, mamón. Sí, es cierto, yo salí corriendo. Es en serio. Es salvar la vida. Es en serio, es salvar la vida. Porque tu instinto te hace hacerlo. ¿Quieres Parece vivir? Que no va a pasar nada. Todo el mundo dice no va a pasar nada. No, sí va a pasar. Porque sí pasan. Ya pasó. ¿Cuántas personas siguen sin ser rescatadas? Y van a seguir. Y van a seguir apareciendo. Siguen apareciendo. ¿Al día de hoy cuántos van? No. Arriba de los 300 y cacho, ¿no? ¿Sí? 300 y cacho. Lo único que nos queda, y eso es muy en serio, es cambiar. Que nosotros mismos seamos más positivos, creamos en nosotros mismos que vamos a estar mejor, que vamos a superar esto, pero también hay que hacer una evolución en nuestro sistema. O sea, nosotros mismos debemos decir nuestra forma de pensar, mejores todo nuestro sistema, porque realmente, pero es que sí hubo un cambio, ¿no crees? O sea, los chavitos que son bien egoístas, bien egocéntricos, bien valemadres, ahorita que pasó esto, como que reaccionaron, ¿no? Algunos, no todos. Bueno, es que hay quien no surge el cambio ni porque se esté muriendo y sigue siendo la misma chismosa, metiche, egocéntrica de siempre, ¿no? Siempre. No estamos refiriéndonos a nadie en especial, ¿eh? Para que no empiecen. Para que no empiecen. Que empiecen, gente, de todos modos. Sí, hay gente que es así. Es que también hay que ver que hay gente que hace, que dice y exige y no hace nada. ¿Sí? Y son las primeras personas. Me decía una amiga, es que al momento en que tembló la segunda vez, yo salí corriendo del edificio. Y la gente que estaba ahí, egoístamente decía, ay no, pues aquí nos quedamos. Y tapaban las salidas y sí, no querían salir. Sí, ya si me va a tocar, me va a tocar aquí. Pues sí, pero quédate tú, deja salir a la gente. Exacto, ¿no? Exacto. Y eso es una forma muy egoísta. ¿En cuánto tiempo tienes que reaccionar? ¿Cuánto tiempo tienes en un terremoto? Son segundos. ¿No crees que tienes 5 minutos para reaccionar? No tienes ni un minuto. No, tienes que reaccionar en corto. Porque
porque si no te carga la chingada. ¿Cuánto tienes que hacer? En segundos. ¿En segundos? ¿En segundos? ¿Unos 40 segundos? No, y luego si estás en la parte. Son 55 segundos antes de que suene, de que empiece el temblor. Yo hice un simulacro en toda la escuela hace, cuando estaba estudiando. ¡No digas mamada! Tuve que mover arriba de 500 personas en menos de un minuto. Fíjate nada más. Una organización así. ¿Y se pudo? Se pudo. O sea, sí se puede desalojar rápido cuando estás tranquilo. Y cuando hay orden. Porque cuando empiezas a alocar y aventar a la gente, la misma gente que se cae en las escaleras es la misma gente que tú pisas. Pero es que no reaccionas, Ivonne. De veras, me ha tocado ver que la gente se queda en shock. ¿Sí? Hay quien no se mueve, se paraliza, no sé por qué. Y tú tratas de entender qué está pasando, pero tu cerebro no te deja. Para eso son los simulacros, para estar preparado. Discúlpeme, pero en California, en Estados Unidos, saben la magnitud que hay, y en las escuelas y todo eso, cada rato están haciendo simulacros. ¿Por qué? Porque saben que en un momento a otro va a pasar. Pero ahí es la falla de San Andrés. Si llega a ser, no, imagínate. Por más que haya el simulacro. No, pues no te salvas. No. Pero sin embargo te están dando los. Fíjate que yo entrevisté unos niños que vinieron de la secundaria y me gustó mucho que les pregunté cómo reaccionaste ante el terremoto. Y luego no te dieron ganas de correr y de gritar. Y me dice una niña me dijo, no. No debemos de gritar ni de correr porque no está permitido. Cuando eso pasa, nosotros tenemos que salir con calma, lo más rápido que podamos y ponernos a salvo. Y ayudar. ¿Sabes qué me encantó? Que ya lo tienen grabado en la mente. Exacto. Que saben lo que tienen, ya saben lo que tienen que hacer. Y los niños llevan el orden. Es increíble que los que estamos metiendo el desorden somos los adultos, los que gritamos, los que nos alteramos, los que lloramos. Y los niños tienen tranquilidad, porque por eso se salvaron varios niños. Uy, demasiada. Los estudiantes. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la UNAM hacíamos simulacros. Entonces, a mí me tocaba estar hasta el tercer piso. Y sí, ibas con calma, con tranquilidad, pero ibas rápido. O sea, sí. ¿Por qué? Porque no es el momento, ¿verdad? No está temblando. Porque fue un simulacro. Pero yo te aseguro que si ha habido algo, pues salimos más rápido, ¿no? Sí. Sí. Cosa que... Pero ¿sabes qué? En la universidad, bueno, yo donde fui, sí se ponían muy alterados los chavos, ¿eh? Y yo me daba cuenta que depende la situación que te tocó vivir en el 85. Porque había personas que vivían, sí, que vivían en el centro, que tuvieron familiares que fallecieron en el terremoto, y no sé si se les viene a la mente, no sé qué sucede, se aventaban de los, tú los tenías que agarrar, espérate, no, se querían aventar del piso, tú, cálmate, no, pero ya gritando, y tú dices, bueno, ¿por qué se pone tan así? Yo también lo viví, no pasó, y ya luego te platican, no, lo que pasa es que yo perdí un familiar ese día. O yo estaba ahí, había gente que estuvo atrapada y logró salir, era un niño. ¿Tienes idea de las secuelas que tiene a futuro un niño que logró sobrevivir a un terremoto? Que estuvo atrapado en un hoyo por horas y que salió. Volvió a nacer, güey. Es un nacimiento. Te voy a decir algo. A mí, por ejemplo, cuando una tía nos comentó, ella se fue un 14, 15 y 16 a Acapulco. Estaba en el piso 14. Ay, güey. De una torre que está allá en Acapulco y dice, no, hijo, es que tiembla horrible y que no sé qué. Y yo dije, ay, esa tía. Eso fue en octubre. Y en noviembre, cuando yo fui, me agarró en el segundo piso y no podía salir. Lo juro, no. Allá sí tiembla. No, allá, pues claro, es el epicentro. No podíamos abrir. Es el epicentro. No podíamos ni abrir la puerta. Se doblan, se cuelgan, sí, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más terrible? Que estás queriendo salir y las paredes se te vienen así encima. Ahí tiembla. Te tumba. Sí. Y yo dije, pobre de mi tía, que Dios me la cuide, sí, ¿no? Sí, sí, porque realmente, si yo estaba en el segundo piso, ahora ella que estaba en el piso 14, imagínate. No, es horrible. A mí se me ha tocado vivir un terremoto en esas alturas, en el centro histórico. No. Entonces, ¿sabes qué es lo más prudente? Buscar un lugar donde puedas, el triángulo de la vida, güey. Sí. Buscar un lugar donde dices, si esto se cae, que cuando menos no me aplaste. Sí. Que tenga yo alguna oportunidad. Sí. Todo el mundo corre hacia abajo, viene el efecto sándwich, sí. Y ahí quedaste. Exacto. Nadie corre hacia arriba. No. Si estás en el 18º piso y son 20, pues corre hacia arriba. O sea. Pero nadie. Y luego las puertas están cerradas. Sí, o sea, sí se va a derrumbar de todos modos. Y no creas que va a caer parejito. No. Porque la gente cree que va a caer parejito. No. No, se va a desmoronar. Pero si tienes la tranquilidad, vas a poder pensar y hacer algo.
y por lo menos no vas a quedar sepultado, como quedó no, mucha gente. Así como dices, tienes que buscar un triángulo. Tienes que buscar algo, un triángulo de seguridad. Donde digas, aquí... ¿Sabes qué se nos está olvidando? Que nadie se ha puesto de acuerdo. Si se destruye acá, ¿dónde nos vemos? Si no hay comunicaciones, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde te voy a recoger? ¿Dónde te voy a recoger? Lo que pasa es que, mira, aquí nosotros, nuestro mundo es aquí en la colonia, aquí está la escuela. O sea, ese día mi hermana estaba en la escuela por su hijo y pues ya sabíamos. Pero al no llegar, mi mamá agarró el carro y se fue rápido. Bueno, porque tienes un carro, pero si no tienes un carro y no hay transporte. Y dijo, algo pasó y se fue y bueno, ya regresa. Pero la gente que vive en el Estado de México tiene que ir a CU. O a la Ciudad de México. Exacto, o sea, tienes que ir, moverte. Ahí sí debes de decir, bueno, si pasa algo que Dios no lo quiera, los únicos lugares donde están salvos son los parques. Sí. Oye, eso es una excelente idea, eso no se me había ocurrido. Los parques, yo sé que por el Distrito Federal están anunciando, por ejemplo, el Zócalo. El Zócalo es un lugar muy seguro, el Zócalo, la plataforma. Porque hay una pirámide que ya descubrieron por fin. Por fin. Y eso porque cambiaron el piso, ¿no? Entonces es un lugar donde cuando pase algo de que se colapse los edificios, ahí van a llegar los helicópteros, sí, bueno, con víveres, con comida. O sea, todos los parques se están habilitando. O sea, hay el plan de la Marina, del gobierno y todo. Ya están anunciando que los parques es donde va a ser. Pues sí, viste las cámaras de seguridad, ¿no? Cómo se movieron ahora en la explanada, y la explanada estaba como si nada, se llenó en segundos, pero dices, es el mejor lugar, porque aunque se caigan los edificios continuos, pues ahí no va a pasar nada. A mí me sorprende la catedral. Ajá. Porque la catedral, está así la catedral, y de este lado la cúpula, son varias campanas las que, porque tuve la oportunidad de subir y observé que esa sí está toda tronada y me sorprendió porque no se cayó. Oye, sí, es que esa pues, siempre está en reparación. Sí se cayó, hay tres arriba que son las tres virtudes. Una sí se cayó. Ya debes, sí, no sé cuál, porque es fe, caridad y esperanza. No supe cuál fue la que se cayó, pero sí, una se cayó. O sea que sí estuvo, sí se sintió fuerte en el centro. Pero ¿no? Aguantó. Pero, ¿cuánto tiempo? Y no. Se supone que todo esto vino del Popocatépetl, que estamos avisados que va a ser erupción. Es que tenemos avisados que va a ser erupción hace siglos y nadie hace nada. No. Hace 15 años, cuando yo estaba trabajando rumbo al sur, hizo una fumarola que dije, sí, onda. Y todo se llenó de fumarola. Yo todavía estaba allá. Aquí en la casa... Llegó, estamos hasta el Estado de México y llegó la ceniza. Yo dije, qué padre, es nieve. No, no era ceniza. Ceniza. Entonces, si a nosotros nos llovió, imagínense. Pero lo que a los de Puebla. Lo que nos dijeron es, observen para dónde va a ser la caída. Donde esté el Popocatépetl, donde sea la caída a la boca, es donde se va a ir la lava, es donde esté para allá. Pero es que, ¿sabes cuál es la bronca, güey? Que si se dispara el Popocatépetl, se dispara toda la cordillera, ¿eh? Exactamente. Porque se calienta la tierra. A ver, espérame. Estamos a 25 de septiembre. Tú sabes que también ya se despertó el volcán de... es que ¿cómo les explico? Es que son un chingo de volcanes. No. Se llama la franja de fuego. Ajá. ¿La franja de fuego o la zona de fuego? No, es el cinturón, ¿no? El cinturón de fuego. Entonces, todo ese cinturón son los volcanes que se están activando desde Rusia, Japón, las islas, todo esto donde tembló es porque ya se está activando. Acordémonos que el planeta es tierra, mar, agua, bueno, aire y fuego. Y los elementos ya se dispararon. Claro. Entonces, esto es una reacción de la misma tierra. No tenemos que estar, porque la tierra se va a transformar, va a haber donde no había agua. Va a haber agua. Donde había, pues se va. O sea, estamos, pero nosotros como humanos no queremos ver, no queremos preparar. Lo único que yo les puedo decir es que hay que prepararnos espiritualmente, mentalmente y con comida y agua, porque acuérdense que cuando hay un repentadero de suelo, se va a ir al agua de todo. El drenaje, el agua, la luz. Entonces todo. La gente es muy materialista. ¡Hola! Hola, ¿qué pasó? Pásate. Pasaron por su paraguas. ¿Entonces? Pues pásate porque estamos grabando. No, ya me voy. Pásate. Como que me voy caminando. Mire, ¿cómo ve? No se quiere pasar a Anabel. Es que voy lejos. Que te pases, chingados. Sí. Es un segundo.
Es para que salgas en el, es para que salgas en el programa. Está Anabela aquí de nuevo, regresó con su hermana que no quiere salir a cuadro. Voy hasta el foquito. Porque voy hasta los cuartos y me voy con cuidado. Ajá, con cuidado, ¿eh? Adiós. Y este, se le olvidó cerrar, ¿eh? Que no se entre aire, no importa. Entonces todo esto es, se están disparando los elementos, uh-huh. Y es natural, es de la misma tierra. Nada más que el hombre, si están utilizando las sondas HAARP y las bombas y todo, o sea, el mismo hombre lo está provocando. ¿Quién está usando y, Rusia? Corea del Norte, sí. ¿Dónde están Japón haciendo todas esas pruebas? Abajo del mar, se les... Es que son lógicos los tsunamis que surgen, ¿no? Hola. Aquí en el metro de la Ciudad de México, y bueno, pues esa es una de las líneas más transitadas, la línea no tiene. Y como puede ver, parece ser que todo está regresando a la normalidad, los metros están trabajando de manera normal, las entradas están gratuitas, no están cobrando pasaje en todo el Distrito Federal, tanto en metro como servicio camiones particulares. Entonces, así es como se encuentra, sí, la gente está asustada y pues esperando que las cosas mejoren, ¿verdad? Bueno, vamos a ver más adelante. Bueno, nos acaban de indicar que no se puede grabar en las instalaciones del metro y sin embargo yo quería compartirles nada más que el peaje es gratuito. Sí, la gente está muy asustada, está preocupada, está asustada y es normal que la situación se esté dando así. Sin embargo, pues todo parece que normalmente no se ven estructuras dañadas, todo está trabajando. Pues solamente les han estado pasando las zonas, pues sí, que han quedado en desastre y las zonas que han quedado mal. No toda la ciudad está en caos, la verdad es que sí hay zonas donde parece que cayó una bomba, pero hay otras zonas donde pues las cosas siguen fluyendo con normalidad. Miren, los centros comerciales como Walmart, Sam's Club, están trabajando de manera normal, el transporte público está trabajando de manera normal. Aquí hay centros de acopio, como en muchas partes y zonas del Distrito Federal. Yo les sugiero que lo lleve a un lugar confiable, seguro, porque pues no en todos lados se está tomando en cuenta que hay oportunistas. Entonces, pues eso sí es importante mencionarlo. Para usted que nos está siguiendo en redes, que nos está buscando, el sismo de la Ciudad de México fue muy fuerte, muy fuerte. También en otras partes de la República Mexicana, no olvidemos que también resintieron estos sismos, incluso en Chiapas fue más grande. Sin embargo, como le digo, no todas las zonas están en catástrofe, no todas las zonas están en crisis. Algunas sí, quizás. Las más vulnerables son al sur de la Ciudad de México, pero los centros comerciales están operando de manera regular, el transporte está trabajando y mucha gente no está laborando, la ciudad está prácticamente paralizada. Los carros que usted ve aquí, la mayoría viene a abastecer o para llevar ayuda o para traer ayuda. Vamos a ver adentro cómo está. Mariana, primero. Vale. Órale. Una, dos, tres. ¿Ya? ¡Ya! ¡Ah! ¡What's up, what's up! ¡Ah! ¡Se van a caer! Si me das la pata, te llevas a una pata, yo creo.
niños, hijos de seguimos y vuelvo de los jueves, ustedes han dicho que es Raúl Carrera, el caballito número 2, número 4, el número 4, el número 4, el número 7, el 7 y 8, el número 4. No sé a quién hacerle caso, a los danzantes. Payaso que está del otro lado, que creo que nadie lo pela. O del otro lado que está la banda, que no se alcanza a oír. La tapa el kiosco la banda, está el payaso y están unos pequeños danzantes. Yeah.
especial. Estoy sacando ideas para arreglar. Ay, esos me encantan para las salas, para el jardincito. Engañen. Lo que no se puede contar y se tiene que hacer a escondidas no puede ser bueno. Es vergonzoso. Es un secreto feo que te causará daño y te hará sentir muy mal. Dile no a esa persona, sea quien sea. Y aléjate inmediatamente. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No, no quiero ir. Mi papá y mi mamá no me dejan ir con personas desconocidas. ¡Adiós! ¡Muy bien hecho! ¡Así se hace! Tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate a ti mismo. ¡Ah! Y mucho ojo, ¿eh? Cibercafé Eventos, porque sabemos lo importantes que son tus recuerdos.